Lo difícil de este caso es que un diente tiene tridimensionalidad. El diente no es una superficie plana, porque si no, la luz, en el momento en que llega sobre el diente, si la superficie es plana, no se genera dispersión de la luz. Y si no hay dispersión de la luz, todo se va a ver monocromático, no va a haber policromía. Y yo puedo tener un diente blanco, eso no se ve mal, pero me tiene que generar al menos algo de sombras, porque si no me genera al menos una pequeña sombra, ya se ve como el nombre que dijo Ana me pareció increíble, como la máscara. ¿Te acuerdas? La máscara no se ve mal por los dientes blancos, se ve mal por la falta de ángulos y porque la luz cae sobre una superficie plana. Yo puedo tener los dientes extra blancos, pero con algo de ángulos, algo para que me genere algo de sombras. Eso va a hacer que me vea súper. Si no, se ve demasiado blanco. La forma modifica el color. El color no modifica la forma. Pero sí la longitud. Mira cómo se ve natural. Y falta. Esto es una prueba.